Todo por la causa, otra vez con vosotros. En esta ocasión tenemos a una amiga, vecina de Rivas, vecina de aquí de Vallecas de la Asamblea de Madrid, amiga, Tania Sánchez, diputada de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Antes de que nos cuentes alguna cosa, en respuesta a las preguntas que yo te haga, vamos a ver un vídeo sobre algunas cosas que haces por los madrileños, por los que te votaron. Muy bien. Señora consejera, una coordinadora que agrupa a los representantes que han sido elegidos en las universidades públicas, claro que es una institución. Como cualquier asociación que agrupe a ciudadanos, es una institución, señora consejera. Y es una vergüenza que ustedes no le reciban, tras cuatro peticiones realizadas de reunión. Ustedes, que tanto reclaman ese respeto de las instituciones, que se escandalizan cuando un diputado electo recuerda en sede parlamentaria que a quien amenaza y atemoriza a la población con desahucios y con miseria para enriquecerse, solo se le puede llamar gánster. Ustedes, que les pasa eso, son incapaces de respetar las instituciones que no están en su servicio y que ustedes no controlan. Ustedes, que llaman antisistemas a quienes aspiramos a devolver el poder a la soberanía para recuperar la democracia, parasitan las instituciones del Estado para desmontarlas piecita a piecita y regalárselas a sus amigos, como están haciendo en el Ayuntamiento de Madrid y en esta comunidad. Y en ese plan no quieren escuchar ni dialogar con ningún ciudadano. En su caso, señora Figar, ya es sordera patológica lo que sufre. No escuchan a nadie, y mucho menos a los estudiantes. Empieza a pensar que el hecho de que se vacíen las aulas por la subida de tasas no solo no le preocupa, sino que le produce cierto alivio. Porque ¿sabes lo que creo, señora consejera? Que usted tiene miedo a los estudiantes. Sí, porque a pesar de los sucesivos ataques que ustedes les profieren, ellos se han mantenido firmes y han respondido con dignidad en defensa de la educación pública. Y eso, señora consejera, le aterroriza. Por eso han vuelto desde la época de Franco las imágenes de la policía tomando las universidades públicas, porque tiene miedo. Mientras ustedes siguen atrincherados en su despacho, acodándose en una mayoría de votos que hace mucho que dejó de ser mayoría ciudadana. Su sordera ante la comunidad educativa no viene sino a confirmar que su único interés es ser la alumna aventajada del Partido Popular en la destrucción definitiva de la escuela pública. Y en eso, la verdad que le felicito, señora consejera, lo ha conseguido. Es usted el ojito derecho del señor Ver. Pero no se olvide, señora consejera, señoría, vaya terminando, voy terminando, presidente, que usted necesita al pueblo mucho más que el pueblo a usted. Han sido los estudiantes, con su movilización y su protesta, los que han obligado al señor Ver a retirar un vergonzoso decreto de las becas Erasmus. Porque en democracia, a pesar de su aparato mediático y financiero, quien tiene la última palabra siempre es la gente. Y un día puede que la mayoría silenciosa se levante, deje de estar callada y le digan váyase, señora Fiat. Para terminar, ya acabo, señor presidente, de verdad, si me lo permite le voy a dar un consejo. Tenga cuidado, señora consejera, no se vuelva a equivocar de padrino político. Bert, camino por el camino propio de los cadáveres políticos, aunque ¿qué le voy a decir a usted de cadáveres políticos? Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra Tania, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber, aparte de, bueno, de las actividades que haces en la Asamblea de Madrid y que nos cuentes cómo ves el panorama político, quería también que nos informases que nos hemos enterado que has creado o has creado con otro grupo de personas dentro de Izquierda Unida, no sé si se llama Tendencia, Familia, me parece que os llamáis En Común. Corriente de opinión. Corriente de opinión. ¿Eso qué es? Bueno, pues En Común es un grupo de militantes de Izquierda Unida de todo el Estado, que después de la Asamblea, que antes de la Asamblea Federal, hacemos una serie de aportaciones de reflexión política al documento y al debate que se produce en diciembre del año pasado, en la línea de que la emergencia del momento político actual requiere
lo que nosotros llamamos audacia política y requiere tomar decisiones sobre cómo organizar Izquierda Unida y cómo enfrentar los retos que pone la ciudadanía con cierta urgencia y con cierta necesidad. Y vemos en ese proceso de debate que esta reflexión es compartida, pero que a veces las urgencias de los tiempos de la organización y las agendas que impone la vida cotidiana impiden hacer reflexiones en profundidad sobre cómo afrontar pues esa desafección de la ciudadanía y esos cambios imprescindibles que se tienen que dar a los partidos que aspiramos a ser un referente de una transformación profunda. Y entonces nos organizamos para articular esos debates y con la voluntad de trasladar a Izquierda Unida una batería de propuestas que hayan sido trabajadas previamente y debatidas previamente con métodos transparentes y abiertos a todo el que quiera participar, pues toda una serie de propuestas concretitas de cómo mejorar nuestra relación con la ciudadanía y con el exterior de nosotros mismos, ¿no? A mí en principio personalmente me parece una buena idea porque es lo mismo que reclaman los ciudadanos de la clase política, que haya mucho más pluralismo y más transparencia, que eso se traslade a los partidos políticos me parece estupendo. Entonces, de la misma forma que existe Izquierda Unida, existe el PSOE, existe EQUE porque quiere darle un carácter de un color ecologista, vosotros, ¿qué queréis en común? ¿Qué planteamientos tiene en común? Porque ya hay muchas tendencias en Izquierda Unida, tanto a nivel regional como nacional. O sea, ¿qué aportáis distinto que no esté ya aportado por las tendencias que hay actualmente, que de mi punto de vista son responden a un interés personal? Los de Ángel Pérez, los de no sé qué, no sé cuántos. O sea que el cariz ideológico se olvida un poco. ¿Vosotros qué os une a todos vosotros? Nosotros no planteamos una línea de unidad y de definición en torno a un posicionamiento ideológico de los que estabas planteando, de que si la ecología política. Hay mucha gente vinculada a nosotros que está en esos entornos, en el entorno del ecosocialismo, que podríamos llamar, ¿no? Pero la definición y el trabajo que quiere desarrollar en común no está tanto centrado en la línea ideológica como en la línea pragmática, por decirlo de alguna manera, o de práctica política, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos lanzado y está moviéndose en las redes y esperamos en los próximos órganos federales poder trasladarlo y poder forzar ese debate, una propuesta de un método de cara a la del diseño de las candidaturas y el diseño del programa para las elecciones europeas, ¿no? Y hemos lanzado una reflexión en torno a que las elecciones europeas abren un proceso electoral, el ciclo que acabará con las elecciones generales de dentro de año y medio si no pasa nada, y que en ese proceso estas elecciones son importantes para dar el salto de los discursos que se recogen en el papel, de las convergencias, las confluencias, todos los nombres que le queramos poner, y hacerlo efectivo, ¿no? Y nosotros apostamos, pues, por ejemplo, con una línea clara de apertura hacia afuera y de elegir los candidatos en torno a primarias, con participación de otros agentes, para que de alguna manera pongamos en la práctica lo que decimos que compartimos con los movimientos sociales y con la ciudadanía que está reclamando un cambio en los partidos. O sea, que lo que pedís en concreto en ese tema es en las próximas elecciones europeas, es que la ciudadanía, lo que también se llama los movimientos sociales, lo que tiene que ver con el 15M y demás, confluyan en una única candidatura, donde participen. Que al menos nosotros pongamos los mecanismos para que eso suceda. Desde luego Izquierda Unida ya está en una vía en torno a eso, tanto con los partidos y organizaciones con los que ya tenemos alianzas en el Congreso, en una mesa de debate y de definición para esas candidaturas. También hay una apuesta en lo que se ha llamado convocatoria y ahora está llamándose Suma, de llamar a los movimientos sociales que no son partidos para también confluir en eso, pero nosotros planteamos que una vez que eso está caminando hay que dar, digamos, el golpe definitivo en plantear que la candidatura no puede acabar siendo una suma de siglas, sino que es momento de hacerlo de una manera mucho más participada y mucho más abierta, ¿no? Pero eso en este tema en concreto. También hemos planteado que los métodos de debate en los órganos de Izquierda Unida tienen que cambiarse porque tenemos un método muy clásico, muy de partido y aspiramos a ser otra cosa y por tanto hay que generar otros procedimientos. Hemos planteado toda una línea de propuestas en torno también a las reformas de los códigos éticos para que sean más efectivos y para que cada vez que pase algo no haya 27 dudas de si se aplica, si no se aplica, sino que sea mucho más claro y mucho más fácil para que no tengamos ninguna duda y seamos una organización claramente transparente e intachable en nuestro comportamiento ético. En definitiva, toda una serie de cosas que la urgencia cotidiana al final lo deja escrito en los papeles como compromisos que nunca se concretan en nada. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues nosotros proponemos
ir avanzando en esos debates y decir, estas son las propuestas de cómo se puede hacer en lo concreto, y entonces tómense las decisiones para que se hagan. Dejemos, digamos, de retrasar esas decisiones, ¿no? Para ponernos un poco a la altura de lo que está pidiendo la gente, no nada más que eso. O sea, que queréis que lo que la gente le pide a la clase política, cuando muchas veces se le dice incluso que no nos representan, es queréis que también la ducha no solamente la reciba la clase política, sino también vuestra organización, que es también corresponsable de muchas de las cosas, claro, que pasan. Nosotros cuando hicimos el papel y la reflexión política en la Asamblea Federal, lo que planteábamos es que nosotros no somos parte del paisaje y que nosotros obviamente estamos mucho más lejos de la percepción que tiene la gente de los grandes partidos y desde luego mucho más lejos de ser responsables de muchas de las cosas que han pasado, pero que tenemos una trayectoria y que por tanto no ser parte de eso y ser claramente una alternativa a ese modelo no basta con decir nosotros no estuvimos en el poder, hay que tomar decisiones efectivas en torno a eso y hay que asumir, para empezar, que si cuando la gente dice no nos representan, a lo mejor hay que empezar a pensar que nosotros no deberíamos aspirar a representar a la gente, sino a trabajar conjuntamente con la gente por un modelo distinto de política, ¿no? Porque parece que uno de los problemas es que el modelo de representación de yo te elijo y tú haces lo que te da la gana, pues está agotado. Entonces empecemos nosotros a trabajar con formas diferentes, un poco lo que planteamos. Bueno, yo personalmente deseo que os vaya todo muy bien, pero vamos a descender un poco al trabajo en la Asamblea de Madrid. Ahora ya termina el año, sí. Podemos hacer un balance breve, corto, de lo que ha pasado y podemos también resumir lo que nos espera para el futuro, que es lo que se aprobará estos días en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que saldrán adelante evidentemente porque tiene supermayoría absoluta el Partido Popular. Primero un balance, ¿qué ha pasado este año? De hacia adelante o hacia atrás, los recortes, ahora con una falsa o no recuperación económica, y luego, ¿qué nos traen a los madrileños estos presupuestos que se aprobarán en 2 o 3 semanas? Pues yo creo que lo que pasa en el último año es un acelerón de un proceso de lluvia fina que lleva desarrollando Esperanza Aguirre desde 2003 y que ahora con la excusa de la crisis nos lo quieren hacer como irreversible, que es un cambio y una transformación profunda del modelo de sociedad que conocemos. O sea, que no es vamos a tomar decisiones porque no hay dinero, sino que hay una apuesta clara de dejar de tener una sociedad en la que el Estado o las organizaciones públicas se preocupan de todo el mundo, atienden las necesidades fundamentales, garantizan derechos, garantizan que uno cuando ha trabajado toda su vida tiene derecho a una jubilación y a una vejez digna, y eso pues en el último año se ha visto el acelerón, ¿no? Todo el proceso de suspensión por la vía de los hechos de los derechos fundamentales, de privatización del proceso educativo, y yo creo que lo más grave que ha sucedido es el tema de los hospitales, ¿no? Y de la entrega directa de todos los servicios sanitarios o del intento de entrega directa de todos los servicios sanitarios a empresas amigas. Y creo que también hay que resaltar que lo que ha sucedido ante eso es una reacción muy fuerte de la sociedad madrileña, que ha dicho no estamos dispuestos, incluso gente, digamos, del entorno, votantes del Partido Popular, han dicho nunca os dimos la confianza para que transformaseis cosas fundamentales de nuestra sociedad. Esto no lo vamos a permitir y vamos a luchar con uñas y dientes. El problema es que el Partido Popular es sordo a todo lo que sucede fuera de sus despachos y de sus sedes y de los sitios donde planifican el futuro para los madrileños, ¿no? Y la demostración, ese es el modelo de debate de estos presupuestos, que se parece mucho, casi un poco peor que los presupuestos de años anteriores. Vamos a un modelo de debate de presupuestos acelerado, en el que no hay espacio prácticamente para poder presentar una alternativa en su conjunto. Tienes que someterte a unas reglas de presentación de enmiendas y de alternativas que limitan mucho plantear un modelo global alternativo a lo que hace el Partido Popular. Y vamos a la famosa ley de acompañamiento, que siempre es muy cacareada porque en esa cuelan un montón de modificaciones legislativas que no se atreven a debatir con rigor delante de todos los madrileños, y normalmente nos están acostumbrando a debatirlo el día 28 de diciembre como si fuese una mala broma de los santos inocentes, y este año creo que vamos a un debate el día 19 a las probablemente 12 de la noche o 1 de la mañana, porque se debatirá después del debate ordinario, del pleno ordinario, con lo cual, pues una vez más, una Asamblea de Madrid que está rodeada de cristales y que se construyó como un edificio de cristales en una voluntad de hacerla transparente, y que el Partido Popular la convirtió en un búnker en la que no entra ni sale nada positivo para los madrileños. Tania, muchísimas gracias. A vosotros. Un placer hablar contigo. Y bueno, ya cerrando contigo, damos paso a un vídeo sobre distintas movilizaciones contra la ley BERT. Muchas gracias, Tania. Gracias a ti, Lino.
salimos a las calles para reclamar algo que nos están robando, que nos están quitando y que creemos que es básico y fundamental, como es una educación pública y de calidad. Además, hoy, día 20 de noviembre, se aprueba en el Senado la ley LOMCE, una ley que va a fusilar los derechos de los estudiantes. Tenemos un problema muy grave, las tasas desde hace ya 2 años han subido espectacularmente. Yo llevo, este es mi 5º año de carrera, ahora pago el doble que cuando empecé. No solamente eso, nos han eliminado gran parte de las becas, nos han eliminado gran parte de las prácticas, nos hemos encontrado en la UPM con 300 despidos entre el personal, nos han advertido profesores que este cuatrimestre no lo van a acabar porque les van a despedir, porque ya se lo han dicho. Entonces, creemos que para qué pagamos más si tenemos menos servicios, y además creemos que la universidad es un derecho público tal y como recoge la Constitución, y que la única forma de progresar en el país es mediante educación. Estoy aquí como madre de 4 hijos que van a centros públicos y estoy aquí defendiendo la educación, que es un derecho que ahora mismo se está viendo en peligro. Los niños y las niñas que están estudiando en la escuela pública no tienen becas de comedor, no tienen libros, los que lo necesitan, y si un profesor falta, se tiran 15 días sin un profesor. Nos están poniendo encima de la mesa una ley con un diagnóstico erróneo y que no atiende a las necesidades de la escuela. No va por el camino que tiene que ir, porque lo que va a hacer es segregar al alumnado, lo que va a hacer es no poner recursos en la escuela pública. Duda de los maestros y de los profesores que están con nuestros hijos, porque quieren que sean profesores externos y profesionales los que les evalúen, y lo que quiere hacer son caminos para ir desplazando al alumnado que tiene más dificultades, para que no continúen con el resto de la clase. Que vamos a seguir luchando por la escuela pública, porque lo que necesita este país es repunte y que el dinero se vaya realmente para la escuela pública. Es una ley que nos han impuesto de una forma obligada, sin preguntar ni a padres, ni a profesores, ni a estudiantes, que al fin y al cabo somos las que vamos a tener que vivir esa ley. No nos tienen en cuenta para nada, nos quieren sacar del Consejo Escolar, que es un órgano de decisión. No vamos a poder decidir sobre nada de nuestros estudios, pero eso sí, vamos a tener que decidir antes lo que queremos estudiar. Es una forma de mercantilizar la educación por completo, de convertirnos completamente en mercancía barata, con poca educación. Y encima, la gente que no tenga dinero no va a poder estudiar, porque pretenden subir las tasas, están subiendo las tasas. La universidad, las FPs, todo. Pretendemos que sea una educación gratuita, laica y pública para todos. Y sobre todo una educación igualitaria, que da igual la clase social a la que pertenezcas, la familia de la que vengas, una educación que nos ponga a todos al mismo nivel, porque lo único que están consiguiendo es primar a las élites con bachilleratos de excelencia y con becas que además el ministro Wert está recortando. Por lo tanto, estamos aquí para luchar por una educación pública y sobre todo de calidad. Que hasta el resto de partidos están en contra. Que todos tenemos derecho a estudiar y todos tenemos derecho a pensar y nos lo quieren quitar. Acabamos de ver un ejemplo de las movilizaciones que se han desarrollado en toda España durante los últimos meses contra la ley Wert. Lo decíamos el otro día, Wert contra el mundo y el mundo contra Wert. Ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados esta ley que ha puesto en pie al conjunto de la comunidad educativa. Bueno, hoy estamos aquí con los tertulianos, algunos de habituales, y una nueva, que es Ana García, que es la secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Están con nosotros también Rafa Merino, Nino Olmeda. Buenas tardes. Oye, espera un segundito, qué bonito el jersey que te has comprado. Sí, es de, no quiero decir la marca. No, haz publicidad si quieres. No, sí, este de la marca. Pues muy bien. Pero, ¿cómo le queda, Ricardo? La marca Terilene. Es que como íbamos a hablar de enseñanza. Me la ha regalado Wert. Y veis que es verde. Sí, ha puesto lo de la María Verde.
Bueno, y Ricardo, esto es un giro que para el realizador... Que le falta el jersey verde. Y, pero vamos a empezar. Bueno, Ana, bienvenida a Teleca. Te vamos a ver seguramente aquí sí. A menudo. Yo creo que lo estás pasando hasta bien aquí en... Sí, desde luego. Me encanta de venir. Y es una lástima que los televidentes no hayan podido ver el debate anterior que hemos tenido, que era solo para socios. Era de pago, pero estaban abiertos. Y Ana, la hemos invitado en primer lugar porque tenía mucho interés en comentar la situación de la educación pública en España, también lo que significa la aprobación de lo que ha significado la aprobación de esta ley. Sí, efectivamente, llevamos ya prácticamente 2 cursos, ¿no?, de movilización, los estudiantes en primer lugar, pero por supuesto arropados e impulsados también por los padres y por los profesores, porque no estamos dispuestos, ¿no? Está la generación que ahora, estamos estudiando, no queremos volver a lo que pretende este gobierno, que es sencilla y llanamente volver a los años 50, a la educación, ¿no?, cuando solamente los ricos, los hijos de los ricos, tenían derecho a una educación de calidad y la mayor parte de la gente, ¿no?, los que no somos hijos de banqueros, ni de grandes empresarios, pues no teníamos derecho a nada. No queremos volver a esa época y por eso llevamos 12 huelgas generales estudiantiles, pero también 2 huelgas generales de toda la comunidad educativa. Por primera vez en la historia, este ministro ha conseguido lo que nadie en ese sentido, ¿no?, que es que conseguir el rechazo, ganarse a pulso el odio de la mayor parte de la sociedad. Por eso, claro, una regresión tan importante, desde luego, no solo los estudiantes, sino la sociedad en su conjunto, no está dispuesta a perder lo que tantísimo esfuerzo, ¿no?, lo que tantísima lucha costó conseguir en las calles en los años 70, ¿no? Aquí lo sabemos muy bien, en un barrio como este, precisamente, ¿no?, que con la tradición de lucha que tiene. Y desde el Sindicato de Estudiantes lo tenemos muy claro, ¿no? Aunque ayer se aprobase la ley en el Congreso de los Diputados, nosotros no aceptamos ningún tipo de imposición. Desde luego no es democrático, por mucho que diga el Partido Popular que se ampare, ¿no?, en su mayoría absoluta. Es una mayoría que no existe en la realidad, no existe en las calles, no existe en el seno de la sociedad, sino todo lo contrario. Nosotros no la aceptamos y por eso pensamos que si hemos conseguido ya retrasar un año, ¿no?, la aprobación de la ley, hemos conseguido que se retrase también su aplicación y hemos conseguido llevar al ministro a que esté ahora mismo pendiendo de un hilo y deseando irse corriendo a Europa o no se sabe muy bien dónde, es precisamente gracias a la movilización tan contundente. Y por eso lo que planteamos es que hay que seguir ese mismo camino, el camino de los barrenderos, el camino de los trabajadores de la limpieza, que han demostrado que con una lucha seria, decidida, se puede conseguir todo, incluso ganar el Partido Popular. Y por eso lo que planteamos es que llamamos a las organizaciones de profesores y de padres, a Comisiones Obreras, a UGT, a ESTES, a CGT y a la CEAPA, a que tienen que convocar ya una nueva huelga general educativa, pero en esta ocasión no solamente de un día, sino de 3 días, para multiplicar por 3 la fuerza que vimos el día 24 en las calles y que desde luego, en nuestra opinión, sería el golpe definitivo para echar tanto a este ministro como todos los ataques que pretenden, como digo, hacernos dar marcha atrás al reloj de la historia. Oye, si me permites, me gustaría hacerte un par de preguntas para que aclarases sobre todo a los televidentes de Teleca. Primero es, esto no es un problema solamente de dinero, porque poniendo mucho más dinero se pueden hacer otras cosas. También hay cuestiones que tienen que ver con la ideología, con inclinar la educación uno para otro. Me gustaría que eso lo comentases más, porque lo del dinero, pues siempre lo puedes justificar, no hay. ¿Cuál es el sesgo ideológico más característico de esta ley? ¿Qué impide? ¿Qué obliga? Hombre, es una ley que es profundamente reaccionaria. Nosotros hemos dicho desde el principio que era una ley franquista, ¿no?, aunque nos han dicho que exagerábamos y demás, pero es la pura verdad, ¿no? Es una ley que en primer lugar lo que quiere hacer es separar a la gente en función de su extracción social, ¿no? Es decir, si eres de Vallecas estarás en una clase, pero si eres del barrio de Salamanca estarás en otra clase muy diferente y tendrás unas posibilidades de vida diferentes. Eso es lo primero que hace esta ley, ¿no? Quiere que la gente con menos recursos, la gente de los barrios de trabajadores, salgan de forma prematura del sistema educativo y eso, ya sabemos generalmente lo que conlleva, ¿no? Peores condiciones de vida en general, trabajo sin condiciones, ¿no?, o con condiciones esclavas, pero encima en un panorama como este, con un paro juvenil al nivel que tenemos, pues todavía peor, ¿no? Ese es el futuro que prepara el Partido Popular a la juventud. Pero luego, por otro lado, está el tema de la Iglesia, ¿no?, que yo creo que está muy relacionado con lo que preguntabas. Efectivamente, a este gobierno
los últimos días, ¿no? Decían que si las matemáticas, que si van a poner matemáticas o no, ¿no? En ramas que van directamente a poder estudiar, por ejemplo, economía o bueno, cosas realmente relacionadas. Eso al Partido Popular le da exactamente igual. La calidad de la enseñanza para la mayoría de la gente le da exactamente igual porque ellos tienen su dinero. Pero en cambio, poder adoctrinar, ¿no? Poder llenar los bolsillos de la Conferencia Episcopal con dinero de todos los trabajadores, eso sí parece que es una prioridad. Y desde luego, la LOMCE, igual que el resto de medidas que están aprobando, están cargadas hasta el tuétano, ¿no? De ese, bueno, pues de ese líquido reaccionario, ¿no? También, y desde luego que lo impregna absolutamente luego, todo. Luego, si me pides, era una duda, ¿es posible parar la aplicación de la LOMCE aunque se haya aprobado ayer? Sí, desde luego que sí. ¿Cómo se hace? Pues nosotros pensamos que se hace luchando, pero además hay una cuestión que incluso si no se nosotros pensamos que se puede parar y que se puede derogar. Por ejemplo, como ocurrió con el tema de las becas Erasmus. El tema de las becas Erasmus estaba publicado en el BOE, en negro sobre blanco, estaba ya finiquitado. ¿Y qué pasó? Fruto de la enorme presión social, se tuvo que quitar. Las cosas se aprueban y se desaprueban, da exactamente igual. Todo depende de la correlación de fuerzas. Y ahora mismo la correlación de fuerzas es muy favorable a toda la gente, a los millones de personas que defienden la educación pública. Por eso la lucha es la única manera, está claro. Pero incluso si se llegase a intentar llevar a término, ¿no? Aplicar en el siguiente curso, lo cierto es que lo tienen muy difícil porque han tenido que retrasar su aplicación completa, me refiero, hasta el año 2017. Y bueno, de aquí a 2017 van a pasar muchísimas cosas, ¿no? A nadie se le escapa que muy probablemente el Partido Popular no esté en el gobierno, por lo menos no está en la mayoría absoluta, ¿no? Y también la presión en las calles ha conseguido que todo el resto de partidos se hayan comprometido a derogar esta ley en cuanto se cambie el gobierno. Esperemos que eso sea cierto y que se lleve a término, pero en cualquier caso nosotros no queremos esperar a que eso suceda, sino que queremos que se retire ya, porque pensamos que hay fuerza suficiente para poder hacerlo. A ver, los profesores, que seguramente querrán intervenir, un profesor emérito, Rafael Merino. Sí, desde los 22 años empecé a dar clase, 10 años en la enseñanza privada, donde no me dieron de alta, por cierto. Estuve 10 años trabajando sin estar de alta. No me he podido jubilar gracias a los 35 que he estado en la enseñanza pública en diversos institutos. Vamos a ver. Yo creo que la discusión del problema es, en este momento, la escuela pública no está en cuestión en ningún país de Europa más que en España. Pero además, en países como Francia, cuando ha habido algún gobierno que ha pretendido meterse con la escuela pública, la derecha también se ha opuesto a que el sistema público de enseñanza francés se cambiara. Es decir, que esto es un... Pero también hay que dejar otra cosa clara. Sobre la enseñanza en España no se cuentan más que mentiras. No es verdad lo de los informes PISA. Cuando tú lees el informe PISA, te dice que estás a la misma altura que Francia, a la misma altura que Alemania, a la misma altura que Estados Unidos. Luego hay otros informes que dicen que la escuela pública española es la más integradora de Europa y la más, ¿cómo se llama la palabra? Ecuánime, equitativa. Equitativa. Es decir, ahí tenemos. Estado enorme, ahí tronco. Tenemos. Al quite. A veces el Alzheimer no me deja ver. Alzheimer, presidente de Juan Nara hace muchos años. Venga. Y mira. Entonces, el tema está en que es una buena escuela, porque la escuela pública española hace posible la igualdad de la educación a todos los ciudadanos. Una escuela que tiene muy buenos elementos. Y tiene, no, sí, claro. No es que sea una buena escuela, tiene aspectos muy buenos. Muy buenos, es la más solidaria. Hay que preservar, sí. Y hay otros que hay que mejorar. Es la más solidaria. No solo con financiación, ¿eh? No, es lo que voy a decir ahora. El problema de la escuela pública española no es un problema de financiación ni es un problema económico. Con el mismo dinero se puede mantener, es un problema ideológico, es un problema de a quién me dirijo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué viene de todo? Si nosotros hacemos una ley donde asignaturas como la educación para la ciudadanía, en un momento, por ejemplo, en el que la violencia de género se está extendiendo en los institutos, la quitamos. Si en este momento haces una escuela que potencia un sector privado de la educación, que selecciona a los alumnos, y por eso tienes unos resultados que no son los que debieras tener. Pero hay cosas que son muy significativas.
Y es que cuando dicen, es que tenemos un fracaso escolar, mire usted, el fracaso escolar para nada depende del modelo escolar. El fracaso escolar viene determinado por el nivel económico de las familias. Esto se descubrió ya hace mucho tiempo. En la familia de un parao es más difícil que haya éxito escolar que en una familia que tiene una biblioteca solamente, ya el escuchar ya sirve. Es decir, estamos en una situación de que no tenemos tan mala escuela y hay un pequeño detalle. 10.000 jóvenes españoles preparados en las universidades de España están ejerciendo sus funciones de investigación en el mundo y lo hacen al mismo nivel que lo hacen los americanos, que lo hacen los alemanes, incluso en algunas ramas a nivel superior. O sea que estamos enormes, ¿no? No, es que es verdad que tenemos una buena escuela y una buena educación. Yo estoy de acuerdo que el conjunto de la sociedad son los que tienen que tirar la ley. Y creo que hacen falta la lucha. No tengo tan claro que sea a través de huelgas. No es España precisamente el país donde en la escuela pública se hacen menos huelgas. Yo he tenido muchas más huelgas. Yo he tenido la oportunidad, de, por mis relaciones sindicales, de entrar en contacto con el SNE francés, con la CGIL italiana y tal, y ellos no están muy de acuerdo en las huelgas en el sector público de la educación. Consideran que hay otras formas de lucha, que no son exactamente la huelga, aunque sí creo que hay que hacerlas, y las he hecho, que quede bien claro, las he hecho como profesor y como dirigente sindical. Ahora hay un problema en lo que tú dices, y con esto termino. Una huelga general no solamente depende que salga de los sindicatos. Los sindicatos la pueden convocar, pero luego muchas veces los sindicatos convocan huelgas en los centros que la votación del centro la impide. Yo creo que hay que buscar un equilibrio en todo esto, porque claro, los profesores el año pasado, te lo puedo decir porque en ese mundo me muevo bien, salieron muy tocados. Un día. No, perdieron, te puedo decir... Vamos a hablar, aquí tenemos a un profesor. Perdieron... Por lo menos los de medias, que yo sepa. Yo creo que eso. De los contaron más de 500. A ver, Ricardo. Eso ahora yo creo que es una cuestión muy táctica. Si huelga sí, huelga no, evidentemente hay que pensarlo, pero por ejemplo el fenómeno de Baleares ha sido inaudito. Inaudito que toda la sociedad balear, desde la familia de Rafa Nadal hasta Miquel Barceló, donasen bienes, hiciesen subasta, hiciesen una caja de resistencia de 250.000 o 300.000 euros para apoyar a sus profesores, ha sido un hecho muy significativo. No has dicho que esté en contra de... No, por eso no, que digo que... Y uno ha sido unos días de huelga, pero lo importante no es cómo se organice, quiero decir, o cómo, cuáles sean los aspectos concretos de la organización de una movilización. Lo que ha sido muy interesante del fenómeno balear y de la marea verde aquí ha sido que ha sido familias, alumnos, profesores, todo el mundo a defender el sistema. Unos días de huelga de los alumnos, que no les costaba dinero a los profesores, otros días de huelga de los profesores, que sí les ha costado dinero, mucho apoyo de las familias, mucho, o sea, que a mí lo que me interesa más... Pero no es la primera vez que se produce ese fenómeno, ¿eh? No, apoyo si yo no te digo, pero quiero decir que me parece... En la huelga del 86 también se produjo eso, que me parece eso, ¿eh? Muy interesante, y que en ese sentido yo creo que efectivamente, ya no vamos a hablar más de la ley BER, que yo creo que es una ley absolutamente ideológica. Si miramos en perspectiva, nuestro país es un país que todavía no se ha quitado la caspa. No se ha quitado la caspa del papel de la religión, el papel, no de la religión, perdón, el papel de la Iglesia, y de la Iglesia católica, y de la jerarquía. Lo estamos viendo, el papel que tiene. No nos lo hemos quitado. Pero no solo eso, estamos en unos coletazos de un posfranquismo insultante. Vemos a líderes que dicen, si están en las cunetas algo habrán hecho. Este tipo de cosas te demuestra que 40 años de dictadura en la que se expulsaron a prácticamente todos los profesores, a todo el mundo de la cultura, etcétera, etcétera, esto recuperarlo es muy complicado. Es una ley muy ideológica. Por un lado, desde el punto de vista del papel de la Iglesia, el papel que quiere seguir controlando las conciencias, ideológicamente, a la gente, seguir adoctrinando. ¿Cómo en la escuela pública? No, a través del el campo de privatización que le abre esta ley. Lo de esta ley es inaudito, que el Tribunal Supremo diga que no se puede financiar a escuelas
que segregan a niños y a niñas, y el señor Ver diga, me paso por el arco del triunfo, la sentencia del Tribunal Supremo, dinero para estas escuelas. No des tantos golpes, que la escuela de nuestro no es lo mejor, esto. Precisamente. Y luego hay otro elemento, que es el elemento, y ahí a lo mejor ya no estamos todos tan de acuerdo, es el elemento mercantilista. Y es efectivamente que aquí hay un nuevo reparto, y unos van para listos, y otros van para curritos. Sí, estamos, o sea, esto es evidente. Sí, pero... selección natural, ¿no? Pero esto de hay que preparar a los chicos... Bueno, el otro día leí que hasta en infantil se tienen que meter los contenidos de emprendimiento. En infantil. A los chavales hay que decirle cómo tienen que hacer negocio de los caramelos en el recreo. Estando de acuerdo contigo, Ricardo. Pimpad. Entonces, esos son dos elementos básicos. Vamos, y por tanto... Tal. Y lo único que con lo que termino es... que efectivamente hay que mantener la movilización. Y eso no discute. Y hay que presionar a todos, quiero decir, y hay que mantener a todos los que han sido y están siendo compañeros de viaje ahora, hay que exigir también. Y el sábado hay que estar allí. Compromiso. Si hablo de que exigir compromiso, porque con la LOU nos pasó eso. Sí. El PP hizo una LOU horrible que machacó la democracia en la universidad, en la oposición. Me acuerdo que la señora Chacón hizo una contraley magnífica, magnífica, muy buena, participando todos los colectivos y tal, y cuando llegaron al gobierno, que decían que iban a cambiar la LOU, cambiaron tres artículos, y además en el sentido más liberalizador, la transferencia, no sé qué, cuánto, y nos dejaron la LOU del PP íntegra. Lo digo por eso, yo creo que la sociedad tiene que vigilar, y que aquí tiene que haber un cambio importante, y que todo el mundo que se está comprometiendo en esta historia... cuando esté en el gobierno, si parece que ese va a ser el único momento posible para cambiar esta historia, mantener esa unidad de toda la sociedad por la defensa de una educación pública, abierta, bien financiada, etcétera. Y yo creo que ese es el espíritu que habría que mantener para una nueva ley. Gobierne quien gobierne, si es el PSOE, si es el PSOE con Izquierda Unida, si es con esto, con los otros y tal. Yo creo que este gran pacto que se ha sellado en la sociedad, lo importante es trasladarlo. Bueno, Ana, decíamos de que hay que seguir manteniendo la movilización, y mañana hay una manifestación importante. No. Que sí, me sábado, imagino que estará... ¿no? Sábado, sí, sábado, el sábado mañana. Ah, es verdad, que mañana es sábado. No, yo no soy como vosotros. Yo vivo yo siempre sé, un día. El día en el que día, vivo. Yo mañana vivo sábado. Un día antes, siempre. Sobre todo cuando vienes aquí. Bueno, mañana hay una manifestación importante que imagino que estará dentro de una hoja de ruta de seguir manteniendo la movilización, aunque esta ley se haya aprobado con el fin de finalmente derrotarla, ¿no? Sí, efectivamente, mañana hay una gran marcha sobre Madrid, va a venir gente de todo el Estado precisamente a demostrar que, aunque el Partido Popular haya querido imponer, ¿no?, por la vía de los hechos la aprobación de la LOMCE en el Congreso de los Diputados, nosotros, bueno, hacemos lo que nos parece más democrático, ¿no?, que es volver a salir a las calles a demostrar que están en minoría absoluta y que no vamos a parar, que si la han aprobado la tendrán que derogar, porque desde luego nuestra intención es no dar ni un paso atrás en una conquista tan importante como es el tema de la educación pública. Y por supuesto, el día 30 tampoco terminará nada, porque, como digo, la propuesta de sindicato de estudiantes son la huelga educativa, la huelga general educativa de 72 horas de toda la comunidad educativa. Por eso estamos peleando y pensamos que, bueno, pues que sí, que es muy factible que en las próximas semanas también se pueda anunciar una nueva fecha, ¿no?, en esa línea. Muy bien, Ana. Tenemos más temas que... Sí, pero un par de cosas has propuesto tú, o sea, que encima de... Sí, yo, pero un par de cosas que quiero decir que me parecen importantes. A ver si es una y media, venga. Bueno, yo quiero señalar que a mí me parece más grave la retirada de la educación para la ciudadanía que la imposición de la asignatura de religión, mucho más grave, porque la religión al final acaba siendo... Y otra cosa que quiero decir es que no solamente esta ley pretende la privatización y todo eso, sino que además está manteniendo, metiendo en los contenidos, por ejemplo, quiere modificar cómo se explica la historia y quiere retirar la filosofía de como asignatura importante del sistema educativo. Entonces yo creo que si te quitas, si te modifican de cómo se enseña la historia y te modifican de cómo se debe pensar, están introduciendo el factor ideológico en todas las materias al margen de lo que pueda ser la propia religión. Bueno, no solo en la educación tenemos problemas en diferentes
ámbitos, prácticamente en todos los ámbitos, porque los recortes afectan a diversos sectores de la sociedad, fundamentalmente derechos y conquistas sociales. Uno de ellos es el derecho de huelga, un derecho de huelga que a raíz del tema de la huelga de la limpieza en Madrid y también de parar una serie de pretensiones de las empresas subcontratistas de la limpieza en el Ayuntamiento de Madrid, bueno, pues ha derivado en hurgando en la conciencia o la mala conciencia de algunos ciudadanos, pues ha derivado en un intento de recorte del derecho de huelga. En concreto, ha habido varias voces que hablan de regular los servicios mínimos. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, que es de Esperanza Aguirre. Bueno, Rafa, ¿quién te...? Eso es Rubalcaba, que te llama... ¡Expulsado! No voy a pagar. Que te llama desde Granada. Bueno, después de lo de ayer en Granada... Vamos a ver a Esperanza Aguirre con su propuesta sobre lo de regular los servicios mínimos. Ya no hacen falta piquetes informativos. Todo el mundo está informado de todas las huelgas. Lo que no pueden ser los piquetes es una coacción para aquellos ciudadanos, trabajadores de la empresa que quieren trabajar o ciudadanos que necesitan la utilización de un servicio público. Bueno, pues esto de recortar me recuerda a mí mismo, ¿no? Que cuando cojo una barra de esas de fuet, empiezo a cortar, coger la primera raja y joder, bueno, va. Pero según le vas cortando, vas animándote más, y es lo que yo creo que le pasa a este sistema neoliberal, que se va animando poquito a poco, ha visto que ha partido una rajita y tal, no sé qué. Tampoco ha habido grandes problemas sísmicos en el sistema, y ahí van, ¿no? Y ahora parece que además, a través o como consecuencia de una huelga ejemplar como la que han desarrollado los trabajadores de limpieza de Madrid, dicen que hay que recortar el derecho de huelga. Empieza tú, Rafa, a pesar de que has sido el último que has intervenido, bueno, pues tienes que ser más comedido, bueno, porque luego te llama Rubalcaba por teléfono. Soy súper comedido. Quiero decir, quiero empezar diciendo que hubo una huelga general en este país tremenda, donde no se hizo ningún servicio mínimo, donde paró hasta la televisión, fue la famosa huelga de 14D, y al día siguiente el partido del gobierno entonces no pensó nunca en hacer una ley de huelga restrictiva, siguió la cosa como estaba. Creo que el derecho a la huelga es un derecho constitucional, y además, esto no, personalmente pienso que la mejor ley de huelga es la que no existe. Porque siempre que se habla de regular la huelga, lo que se trata en el fondo es de disminuir el derecho a huelga. Por ejemplo, en esta huelga, que es una huelga ejemplar que han ganado los trabajadores, se habla de servicios mínimos. Primero, los trabajadores cumplieron los servicios mínimos. Quien no cumplió los servicios mínimos fue la empresa que se negó a que salieran los camiones. Entonces, claro, en esta huelga ha habido un poco de cierre patronal también por parte de las empresas. Entonces, en lugar de empezar a decir esto, empiezan a echarle la culpa a los trabajadores. Por otro lado, el tema de los servicios mínimos, como quiere el señor Rajoy, de hecho, se están poniendo unos servicios mínimos siempre abusivos, que luego los trabajadores los ganan en los tribunales, pero cuando ya se ha pasado la huelga. Incluso las huelgas de sanidad muchas veces se ha dado la circunstancia que los servicios mínimos tenían en ese día en los hospitales más gente que un día normal. Entonces, por lo tanto, si no creo que haga falta ninguna regulación, pero si se hiciera alguna regulación, habría que hacerla de tal forma que los servicios mínimos se legislara sobre ellos fueran negociados, pero la decisión que habría que tomar sobre son abusivos o no abusivos, debían tener 10 horas para decidirla, no como ahora que en los tribunales. Por lo tanto, en este momento, un día, en esta mesa, yo dije, y alguno más siguió, que el problema de la salida de la crisis no era simplemente salir de la crisis como problema económico, sino que lo que estaba en juego era la democracia. Y en este momento, atacados todos los elementos de defensa de los trabajadores, no le queda más que destruir a los sindicatos
y reducir el derecho a huelga. Por lo tanto, creo que es una valoración política que va en contra de los trabajadores y que, tal conforme están ocurriendo las cosas en España, hemos pasado de una monarquía parlamentaria a una monarquía de opereta, y la monarquía de opereta quiere ser transformarse en una monarquía dictatorial, como ocurre a las monarquías árabes de Arabia Saudí y compañía. Eso es lo que yo veo. Vamos a un ilustre tratadista sobre los temas de derecho del trabajo, como es Ricardo Morón, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Tu opinión sobre la regulación de la huelga en España y la pretensión de regular los servicios mínimos, incluso hacer una ley de huelga nueva que limite el ejercicio de este derecho. Primera falacia, se dice que no hay una... Que no eres tratadista, que no eres profesor, que no sabes... No, primera falacia, que hoy es viernes, porque es jueves. Viernes. No. Primera falacia, que no existe una regulación de huelga. Existe una regulación de huelga, nos guste más o nos guste menos, pero una regulación completa y absoluta. Hay un real decreto ley que efectivamente es preconstitucional. Pero hay sentencias después. El Tribunal Constitucional, no, si es que está vigente en su gran mayoría. Sí, claro. Está vigente, el Constitucional dijo todos estos artículos valen y ahí se regula los servicios, no sé cuándo. Después está la Constitución, que da claves muy importantes de cómo es el derecho de huelga y cómo se puede y en qué supuestos se puede limitar y con qué intensidad. Y luego esto ha sido objeto de muchas interpretaciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y de una excesiva regulación a través de órdenes declarando servicios enteros como servicios esenciales. Yo le pongo el siguiente ejemplo a mis alumnos. En un hospital, una doctora de urgencia, un doctor, un pediatra que ve a los niños cada cierto tiempo, un trabajador de mantenimiento y un trabajador de oficina. Según los decretos de servicio mínimo, los cuatro son esenciales para que el mundo funcione. Según la lógica, la doctora de urgencia es esencial porque el que tiene visitas programadas se pueden reprogramar otro día, el trabajador de mantenimiento es esencial, pero el de oficinas no. Y sin embargo, en este país se declara esencial todo. ¿Por qué? No son las huelgas que son contra los ciudadanos. Son las huelgas en las que el poder es el destinatario de la huelga o a quien va dirigida. Porque para los privados, tú tienes una empresa de pollos, haces una huelga, se mueren los pollos y aquí nadie, ¿no? Se hunde la empresa. Es que es lo que quieren evitar. Y nadie te impone ningún tipo de medida, porque son privados. Y aquí dice, no, es que van contra los ciudadanos. No, van contra el poder público, van contra las administraciones. Las administraciones con esa potestad se blindan. Se blindan imponiendo unos servicios mínimos, peor todavía, repitiendo servicios mínimos declarados ilegales. En el Metro de Madrid, la Comunidad de Madrid es especialista. Te han declarado en tres ocasiones el Tribunal Superior de Justicia. El sonido no es nuestro fuerte. Perdona, sí. La cuestión, ahora un análisis, me vas a perdonar, fuera de mi carácter docente. Casi me alegro de que propongan esto. ¿Por qué? Como decía el Quijote, Sancho, ladran, luego cabalgamos. Están preocupados. Lo de las basuras ha sido un tema tal. Y que la gente salga a la calle, les dé igual la policía, tal. ¿Por dónde quieren atacar? Por las multas, tal. Quiero decir que se están preocupando porque hay un nivel de movilización importante. ¿Y qué sucede? El manual de derechas cuando hay movilizaciones. Endurecer la legislación de seguridad ciudadana y volver al tema de la ley de huelga. O sea que en ese sentido, yo no es que me guste, pero si digo, si están así, es porque están preocupados. Efectivamente, ha sido un punto de inflexión el tema de la basura, que esperemos se vuelva, se continúe con el tema de la lavandería y continúe con todo. Hoy en día, el principal problema en todos los servicios es que las administraciones públicas están conchavadas con las empresas concesionarias para, a través de la rebaja del pliego, a través de la rebaja de la puja, bajar los salarios. Todos los pliegos ahora mismo van con rebaja. Lo impone la ley de estabilidad y el artículo 135 de la Constitución. Entonces, ese es el principal problema.
Y ese, ahí hay una práctica, en este caso además, no os preocupéis, porque estas empresas pueden presentarse incluso perdiendo dinero en Madrid. ¿Por qué? Porque son grandes constructoras que a cambio de esto ya tienen apalabrados otros grandes contratos en otros grandes lugares. Con lo cual, este es el principal problema que se va a plantear. Y están preocupados que la gente empiece a interrumpir todos esos procesos de privatización o de descentralización con rebaja de salario y con despido. Pues claro, a la gente cuando le rebajas, pues a lo mejor se aguanta un poquito, pero cuando le dices a 1000 y pico personas que les mandas a la miseria, ahí ya no hay, es como el toro que está arrinconado, lo único que queda es investir, perdón. Y en este caso, digo que haya una propuesta de ley de huelga, significa que se han puesto un poquito nerviosos. Yo voy a hacer la misma pregunta a los dos que quedan por hablar en este bloque. ¿No? Oye, ¿vosotros pensáis como Ricardo de que están preocupados o es que van sobrados? No, yo creo que es que están muy preocupados. Está claro, la intencionalidad de esto está clara, ¿no? Que es cercenar y acabar con el derecho a huelga, pero si lo hacen es precisamente porque este gobierno es muy débil. Es muy débil y está sostenido sobre el aire, ¿no? Realmente, bueno, pues el haber llegado al poder... Este no es un gobierno, este es un no gobierno. Bueno, es decir, bien, esto es sí, una... llámalo X. Está sostenido desde arriba, está sostenido desde su amo. Desde otro país, además, de otros países. Pero lo que ocurre es que precisamente lo único a lo que pueden recurrir para tratar de mantener esa imagen que ellos dan, ¿no?, de fortaleza y demás, es pues eso, la represión, ¿no? Tenemos ahora la ley de huelga, pero tenemos también la ley Mordaza, tenemos varios ejemplos. Claro. Y el problema es uno muy concreto. No solo es la huelga de la limpieza, esta ha sido una, y ha sido una muy importante porque han ganado. Y ha sido un ejemplo tremendo para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo que está oyendo que no se puede luchar y demás, y ven que no es cierto, que sí se puede luchar y que sí se puede han ganar. Han parado, ¿no?, 1000 y pico de pero despidos, ¿eh? No es el único ejemplo, como digo, de luchas de este tipo. Hemos tenido lo de Canal Nou, estamos viendo lo de Pan Rico, digo, que es una cosa general. Pero y lo que no quiere el Partido Canal Popular Nou, que es que las instalaciones han sido ocupadas por los trabajadores. A la griega, no te toca, Rafa. Venga, después quiero decir un par de cosas. Pero no, es que cierra siempre tuve el debate. Bueno, pues que hablen ellos, hablo yo. Te va a llamar Tomás Gómez. algo bueno querrá. Yo quería señalar en principio que la Constitución establece que la huelga es un derecho fundamental y básico sobre otros derechos. Con lo cual yo creo que sin tener ningún tipo de miedo a regular ni la huelga ni los servicios mínimos, porque no hay que tener miedo, creo que no es un buen momento, porque en este momento político y económico la característica principal de la derecha, del PP, es recortar. Entonces no vas a empezar nada para perder derechos. Pero yo creo que no había que tener ningún... En algún momento habrá que hacerlo, regular la huelga... Nino, pero ahora, te interrumpo un paréntesis. Se reguló la ley, se hizo una ley de huelga que se negoció con los sindicatos y se aprobó en el Congreso, y cuando llegó al Senado, 3 días antes de la votación, el señor Felipe González disolvió las cámaras. Disolvió. Y aquella ley era muy interesante, claro, porque precisamente arreglaba este problema porque lo solucionaba en frío. Y el día de la huelga no había que decidir ni pactar nada, porque estaba ya decidido de antes. Era automático. Claro. Pues si los que tenemos que proteger con esta ley, que son todos los ciudadanos que quieren protestar contra su empresa, contra los gobiernos, contra lo que quieras, hay que garantizarlos. Entonces, no se pueden perder derechos. Pero iniciar una negociación, en este momento no. Pero igual que lo dice Felipe González, en frío, sentados, no tenemos que tener ningún miedo, de la misma forma que no tenemos que tener ningún miedo, un derecho también constitucional que está en la Carta Magna, que es los partidos políticos, de principio se tiene que regular que sean democráticos, transparentes, y no son ni democráticos ni transparentes, y ellos mismos no los quieren regular porque no se quieren aplicar así la norma, y hoy el PP quiere aplicar esta norma porque evidentemente, coincido con todos vosotros, le asenta muy mal, que de nuevo, como pasa en la sanidad, como pasa en la educación, es la ciudadanía, el que tira la basura, pues se ha mostrado solidario porque mañana pensaba en el 40% de esa persona a la que le están rebajando el sueldo, y eso se empieza a normalizar. Entonces, incluso, pues alguno de ellos ha ayudado tirándolas al suelo. ¿Y por qué no? Ese era el objetivo, de parar lo que había sucedido. Y entonces, ¿tratarlo hoy? Creo que no. Pero no hay que tener miedo a tratar ningún tipo de cosas para proteger más los derechos de la propia Constitución, que es garantizar los derechos de los trabajadores. Como bien principal, la huelga. No podemos hacerla consultando con los banqueros que no hacen huelga, ni con los empresarios que no hacen huelga, ni con la iglesia que hace huelga, ni con los gobiernos que hacen huelga. Tenemos que consultarlos con la sociedad, con los sindicatos tradicionales y con los no tradicionales, con aquellos que podemos hacer huelga en cualquier momento.
Rafa, sí, muy breve. Muy breve, dos cosas. Nos tenemos que ir a la Feria de Abril. Yo creo que hay que hacer una regulación de huelga. Yo no soy partidario de hacerla, pero si se hace, que se recoja las sentencias de los tribunales sobre el tema, sería ya más que suficiente, como ha dicho antes Ricardo. Y otra, al margen de la debilidad del gobierno, este gobierno no hace las cosas simplemente por el momento político, sino porque su ideología le lleva a eso. Es decir, este es un gobierno de derechas dispuesto, al margen de la crisis, a imponer todo lo que es una estructura de recorte de los derechos de los ciudadanos. Y por último, terminar. Es verdad que se hizo una buena ley de huelga, y es verdad que cuando fue al Senado se retiró, pero es que el gobierno aquel cayó y luego ganó las elecciones el Partido Popular, y cayó porque era insostenible ya. Felipe González, por las razones que entonces... No, si yo no he entrado en eso, simplemente dejarlo eso claro, mí, ¿no? Que por si la razón, ha habido de negociación, hubo una buena ley, se fue consensuada, hubo una ley, fue consensuada y no se pudo dar adelante porque el gobierno entonces del poder no se podía mantener un día más porque tenía todo el mundo en contra. Estaba gobernando con emergencia. Bueno, decía que íbamos a la Feria de Sevilla, y aquí muchas veces nos preguntan, pues, a ver si habláis de no sé qué tal, pues vamos a hablar, hombre, vamos a hablar también del tema de esas sombras de corrupción que han caído sobre un sindicato, sobre la UGT, el sindicato, si no recuerdo mal, más antiguo, ¿no?, de nuestro país. Sí, sí. Con mucho. Con mucho, sí. Además. Desde Pablo Iglesias. Efectivamente. Y no solo nosotros. Tengo mis dudas. Vamos a tener una información. Con la CNT. Una información CNT del que se hizo... unos cuantos años porque no quería legalizarse. Pero existía. Lo trajo un sindicalista italiano, Fanelli, sí. Trajo el sindicalismo español. Anselmo de Lorenzo. Bueno, el tema, no solo nosotros, La Sexta, por ejemplo, ¿no?, que es poca sospechosa, pues sacó a relucir ya hace meses el tema de la fiesta, de la Feria de Abril de la UGT. Y en estos días han salido más casos, como es el tema de unos maletines, que además se han hecho en Asia, o también está el tema de los ERES. Vamos a hablar largo y tendido también sobre, bueno, largo y tendido relativamente el tiempo limitado. Sobre todo tendidos. Tendidos. Así que os dejamos con esta información de La Sexta sobre el escándalo este de la Feria de Abril. El sindicato andaluz UGT sí pagó con dinero público las copas en la Feria de Sevilla de 2008 a 2010, según el diario El Mundo. El periódico publica fotos de José Carlos Mestre, secretario de institucional del sindicato, de fiesta durante la Feria de 2009, a pesar de que el líder del sindicato en Andalucía lo negó esta misma semana. También aparecen facturas con la devolución de más de 12.700 euros cobrados indebidamente por una cena con barra libre celebrada en la Feria de 2010. UGT defiende que se trataba de comidas formativas, aunque las facturas demuestran ahora que las ayudas públicas también sirvieron para pagar las copas. Pues ahí tenemos, ¿no? Realmente es una paradoja, ¿no?, que en un momento en el que la corrupción, ¿no?, del Partido Popular, ¿no?, una corrupción estructural del sistema, de las... que afecta a las grandes corporaciones, a las grandes fortunas, con unos defraudadores en España, Hacienda, como no hay en otro país. Es decir, esto es como lo de Luis Aguilé. Había un peligro en la carretera, no me importaba porque era yo. Es decir, la UGT resulta que tiene escándalos bochornosos, ¿no? Que es además escándalos casi que es el tema de los pobres, ¿no?, que se enzarzan ahí en el tema del clientelismo, tema ERES, en el tema de los bolsos, de los maletines que ha salido en estos días, o en el tema de darse una fiesta de un homenaje en la Feria de Abril, con cargo a los fondos públicos. Estas cosas yo creo que no se pueden, primero, no se pueden admitir, pero tampoco se deben de ocultar, ni mirar para otro lado. ¿A ti qué te parece, Nino? Sí, yo igual que tú, empecé a conocer ese tipo de información, más allá de leer los periódicos, viéndolo en La Sexta, y me llamó la atención porque no es una cadena precisamente muy conservadora. Entonces, de esto hace ya más de dos meses. Entonces yo creo que es hacemos un mal beneficio a los sindicatos, que en estos momentos de crisis, y antes hablábamos de la ley de huelga, son más necesarios que nunca. Esto no se puede resolver, finiquitar,
diciendo que eso es la derecha reaccionaria que ataca a los sindicatos de clase. Yo soy de UGT desde hace más de 40 años. Y a mí me da realmente mucha vergüenza lo que está pasando. Primero, que la respuesta es la misma. Cuando pillan los del PSOE con el maletín del Bárcenas, dicen que es la izquierda que trata de dar una imagen reaccionaria de la derecha. Cuando les pillan los chiquitos de los ERES, dicen lo mismo que la derecha, que forma parte de lo que yo llamo el régimen político, el reparto durante muchos años de los bienes y los beneficios. Y a mí me ha molestado bastante que la UGT no dé la cara. Y hoy, después de que han pasado dos meses, diga que van a convocar un comité directivo de Andalucía para dentro de seis semanas. Y entonces yo creo que... Es que las navidades hay que pasarlas tranquilas, claro, en casa. Y entonces yo creo que hacemos un mal servicio, primero, a las políticas progresistas, a la izquierda, pensando que la corrupción es solamente una cosa de la gente de derecha y perniciosa. La corrupción es algo que pasa en todos los sitios. Y desde mi punto de vista, la corrupción en los últimos 30 años ha estado institucionalizada. Nadie se quejaba de los repartos de los beneficios en las cajas públicas, Caja Madrid, donde estaban empresas, sindicatos, partidos de izquierdas, partidos de derechas. Y creo que un buen servicio a partir de ahora sería dar la cara y decir, mire usted, esto es lo que ha pasado. Y si tiene que dimitir alguien, que dimita. Si tiene que dimitir Méndez, que dimita. Porque no se puede ser... ayer decía, o antes de ayer, una columna hablada de Iñaki Gabilondo, muy duro con la corrupción y con la UGT, y decía también que la corrupción en el sindicalismo es como la pederastia eclesial. Es verdad, el sindicalismo tendría que ser un ámbito distinto. Y sin embargo, pues durante muchos años pasaba lo que era normal. Ahora nos escandalizamos, pero antes en privado no lo comentaban. Los de la izquierda, los de la derecha, arremetiendo contra los sindicatos. Es que esos se están financiando con los cursos de formación. Eso es un escándalo impresentable. Y como el maná, porque no estábamos en crisis, caía, pues no había ningún tipo de problemas. Un congreso, 800, pues 800 maletines. Y los cargabas a cuenta de una ayuda, pues yo qué sé, para formación de discapacitados. Y esto es mucho tipo de cosas. Entonces, no han querido cortar. Y ese discurso de que estos son los buenos y los malos, me parece que no avanzan más. Quien más está dañando hoy el sindicalismo son las propias sectas corruptas en su interior. ¿Tú crees que lo que está pasando en la UGT es un hecho puntual que se ciñe exclusivamente a la UGT de Andalucía? ¿O es un problema que también, es decir, que hay algo que está carcomiendo los cimientos del sindicalismo español? Hay un tema evidente, porque tú eres de Comisiones Obreras también hace más de 40 años. Sí, sí. Desde que se fundaron. ¿No te parece un síntoma que haya sido secretario general de Comisiones Obreras durante 8 años un tío que aparece luego presentando un libro de Aznar? ¿Qué es lo que pasa ahí? A mí me parece que cuando la corrupción se extiende a todo el mundo, y es mucho más grave que se extienda a los sindicatos que se extienda a las patronales. O sea, quien más daño hace a los trabajadores es la corrupción en los sindicatos. Y le tengo claro que, derivado de un sistema de financiación de los sindicatos que a veces no ha sido lo suficientemente claro, se ha provocado una situación que es insostenible. Sea quien sea, Comisiones, UGT, al primer corrupto que tienen, no deben ni esperar a que haya juicio. De pronto lo dimites y luego ya veremos lo que pasa. Eso por un lado. En el caso concreto de Andalucía, y creo que Susana Díez lo va a hacer así, hay que la Junta se tiene que personar en el tema de la final de estas facturas y además personarse tiene que exigir el dinero que lo devuelvan. Y además pienso más. Yo creo que la jueza Laya, que está descubriendo cosas, se está demorando mucho en la instrucción. Hay que empezar ya a hacer acusaciones concretas, sea quien sea, hacer acusaciones concretas, acelerar ese juicio, me refiero al caso de los seres también, acelerar ese juicio y aquel que sea condenado porque de verdad haya hecho un fraude con el dinero público, que lo devuelva. Y además que no salga de la cárcel hasta que lo devuelva. Le echen los años que le echen. Eso es lo que yo pienso. Bueno, tú desde el sindicato de estudiantes, que me imagino que será una organización sindical, pues más, sí, mucho más modesta, sí. Y con menos acceso a estos fondos, con una financiación también distinta.
¿Qué opinas? ¿Esto es una cosa puntual o es algo estructural? Hombre, no, yo no lo sé si es estructural o es puntual, ¿no? Desde luego, si todas estas informaciones que están saliendo a la luz son ciertas, desde luego es algo completamente inadmisible, ¿no? Y más dentro de un sindicato de clase, ¿no? Como es la UGT, la verdad es que nosotros, a pesar de, bueno, de ser estudiantes, ¿no? De ser jóvenes, también nos basamos en las tradiciones, ¿no? De cómo se construyeron las organizaciones de los trabajadores, que no son más que herramientas para la lucha, ¿no? Y eso sabemos, porque nos lo han contado nuestras familias, nuestros padres, y lo hemos leído, que costó muchísimo esfuerzo, muchísima sangre, muchísimas muertes, ¿no? Construir organizaciones como la UGT. Desde luego, este tipo de escenas, ¿no? Que se están dando no tienen absolutamente nada que ver con lo que es la base de la UGT, igual que no tienen nada que ver con lo que es la base de Comisiones Obreras y de los miles y miles de afiliados. Y la dirección, que y la mayoría de la dirección. Desde lo que nosotros pensamos. Pero es pasa igual en el PSOE. Las cúpulas corruptas no son solidarias con los cientos de miles de... Bueno, cualquier corrupto que haya dentro de estas organizaciones, sea, lo que tiene es que estar fuera de estas organizaciones en primer lugar, ¿no? Porque al que más perjudicas a la organización. Lo que hay que hacer es construir organizaciones que precisamente sirvan para lo que fueron construidas, ¿no? Que es para luchar y no para que sea, bueno, pues el negocio de nadie, ¿no? Clarísimamente. Lo que sí es cierto es que, digo, y sin justificar lo que ha pasado, por supuesto, porque, vamos, no es la intención, pero sí que es cierto que el Partido Popular lo que quiere hacer también es aprovechar para decir que hay corrupción en todos sitios y que da igual que seas de izquierdas que de derechas, porque lo que ha pasado dentro de su partido, pues fijaos, también pasa en los sindicatos, y hay que decir que eso no es así. Lo que tratan es de poner también una cortina de humo, ¿no? Para desviar la atención de, bueno, de que ellos están pringados hasta las orejas precisamente en un caso de corrupción como el que todos conocemos y que se ha tratado. Pero si aquí no hubiese estas excusas, no pueden hacer la campaña igual que la derecha mediática. Sí, desde luego. Si no les das de comer al tigre, no se lo comen. Está claro que las organizaciones como Comisiones Obreras y UGT tienen que servir para lo que tienen que servir, y todo lo que desvirtúe precisamente las bases, claro, sobre las que se construyeron, y que desvirtúe lo que defiende la inmensa mayoría de la gente que está dentro de esas organizaciones, pues no es tolerable, ¿no? Tienen que ser una herramienta de combate, y más ahora, en un momento como, claro, este, como decíais vosotros antes, ¿no? En un momento en el que precisamente tener herramientas para luchar es una cosa indispensable, cuando los trabajadores están siendo más atacados que nunca, sí, cuando se están poniendo en tela de juicio derechos básicos, ¿no? El derecho a huelga, las pensiones, en fin, digo, que no es ninguna tontería. Claro, pero en vez de responder, preparan un comité ejecutivo para dentro de 7 semanas. Pero lo que pasa es... Bueno, vamos a dejar a Ricardo. Bueno, Ricardo, ¿tú qué piensas del tema este? Estamos hablando de un problema estructural. Convertido también las cúpulas de los sindicatos, también forman parte de esa casta, y que un día están dirigiendo el principal sindicato del país y al otro día presentan un libro de Aznar tranquilamente sin tenerse yo la que cara. Llevo también muchos años en un sindicato, en concreto en Comisiones Obreras, yo llevo, y además manifestándolo públicamente dentro del sindicato y fuera del sindicato, además colaboro, participo en la corriente crítica de Comisiones Obreras, llevo manifestando mi preocupación por el estado de los sindicatos. No hablo solo de corrupción, no hablo de un problema de falta de transparencia, falta de democracia interna. Hay órganos en los que más del 50% son miembros natos, ya, quiero decir, o son cooptados directamente por estos, y en los congresos va la gente que tiene que ir, no hay ni disidencia, ni hay nada de nada. Yo, lo más aburrido después de aquella película iraní de tres subtitulada de 3 horas a lo que yo ha sido al Congreso de Enseñanza de Madrid de Comisiones Obreras, porque no se debatió nada, no hubo prácticamente, y en la mayoría sucede eso. Pero lo que más me preocupa es que el sistema inmunológico del sindicato, de los sindicatos, está absolutamente bajo mínimos. Y en ese cultivo, en ese contexto, pues puede pasar esto, que una persona nítidamente de derechas esté en un sindicato como Comisiones Obreras durante el tiempo que ha estado secretario general. Eso solo pasa en un sistema inmunológicamente debilitado, donde la democracia, la participación, el control de los afiliados. Ahora yo lo que yo digo es que en un sindicato obrero de trabajadores, de asalariados, verdaderamente democrático, verdaderamente, realmente democrático, jamás un personaje como José María Fidalgo
Nunca. Pero en ese contexto aparecen temas que a mí me preocupan mucho desde el punto de vista ideológico, de la democracia interna, etcétera, etcétera, y temas como la corrupción y el clientelismo. Todos conocemos a gente que en el sindicato o hace del sindicato una carrera, y hay gente, y hay carreras profesionales, y hay gente, y todo hay que decirlo, que son ajenos al sindicalismo. Yo esta mañana he estado discutiendo con uno de en mi propio sindicato, que es una persona ajena al sindicalismo, es un profesional que está ahí. Pero yo distingo eso, que circunscribo mucho a los aparatos, del sindicato en los centros de trabajo y del sindicalismo. Claro, eso es otra cosa. Yo lo digo por mi propio centro de trabajo y por los centros de trabajo que conozco por mi fundación, o sea, por mi función de mediador. Quiero decir, los trabajadores y el sindicato, las secciones sindicales, tanto de UGT como de comisiones, en los centros de trabajo, la dinámica es completamente distinta, claro, en la mayoría de las ocasiones. Y yo lo que critico es algunas dinámicas que se producen en el aparato que dan lugar a fenómenos de clientelismo, de carreras profesionales y carreras económicas, etcétera, etcétera, y que no lo voy a justificar nunca. Es más, me parece que son gente que debería salir del sindicato. De porque el sindicato, como dice ella, no es para los que viven del sindicato. El sindicato es para los trabajadores, un instrumento de los trabajadores. Formas. Pero un segundito, ¿sabéis fijar un dato que es muy importante y que casi justifica lo que está pasando? ¿Sabéis cuántos años lleva el secretario general de UGT de España al frente de la secretaria general y lo que lleva el secretario general de la UGT de Madrid al frente del sindicato? Poco tiempo. 18 bueno, o 19 vamos años. Vamos a ver. La UGT, la UGT persiste hasta 24 años. Yo creo años. Que en una tertulia... O sea, hasta 24 años de antigüedad. Ya sabéis que yo tengo la opinión de que las... No, y cuando sales, te hacen una fundación para ti. Pues eso es un negocio, no luchar por los trabajadores. Que tengo el concepto de que una de las tertulias más serias que hay en las televisiones es de esta pequeña televisión, y esta tertulia en concreto, y junto con la que dirige el compañero Pablo Iglesias, las considero como de las tertulias más serias que hay. No debemos dejar las cosas tan en el aire. Vamos a ver, yo no comparto para nada la actitud de Fidalgo. Ahora bien, yo conozco a Fidalgo hace mucho tiempo, y Fidalgo ha tenido una época de sindicalista en la sanidad, de que fue un sindicalista honesto y honrado. Pero eso hace 40 años. Espera un momento. No, pero lo conocido a José María Fidalgo siempre metió entre los patos. Pregunta a los compañeros de comisiones de Sintel. Sí, pero vamos a ver, si yo, y yo tengo que decir, puedo decir que estando en desacuerdo con él, en mi militancia de sindicalista de enseñanza, y él al lado de sindicalista, él es una persona que ha evolucionado, y yo estoy en desacuerdo con su evolución y en desacuerdo en que haya presentado el libro de Aznar. Estoy en ese desacuerdo. Pues si cuando fue secretario general era el ala derecha de bueno, la pero parte cada derecha uno tiene, del sindicato. Pero sin embargo, era muy Ricardo, llamativo. Ricardo, yo me parece que tú desde la corriente crítica tienes esa interpretación del sindicato. Los ciudadanos la tienen peor. Y los ciudadanos la tengan peor, pero yo te puedo decir que tú, en tus yo también estuve en ese congreso y nos vimos en ese congreso. En mi sección sindical se discutieron los temas del sindicato a fondo. Yo lo siento que en la tuya no se discutieran, pero en la mía se discutieron. Y la verdad es que la minoría sindical no llegó nunca al 10% en mi sección sindical. Eso es lo que tengo que decir. En los sindicatos tienen mayorías y minorías. La mayoría, y que conste, que no siempre hablo ha sido mayoría de, en el sindicato. Hablo del debate. Incluso entre la mayoría bueno, puede haber debate. Lo que yo creo que es que no tiene que asustarnos condenar las mismas cosas cuando lo hacen con unas siglas o con otras. Yo no, cuando pasa un caso yo, de esto, yo condenado. Lo que hago es que no pongo UGT, pongo Mariano Rajoy. Todas las cosas que hacen de los bolsos. Y la misma reacción que tengo con él, la tengo con los demás. Porque dicho, no podemos salvar ningún tipo de corrupción. No podemos ser condenar lo uno si lo hacen los blancos y si hacen lo mismo los negros. Decir una cosa, yo creo que todos los que estamos en esta mesa coincidimos en la necesidad de que haya sindicatos, que son una sin ninguna duda. Lo han sido, lo son y lo serán para la defensa de los trabajadores indispensable. Ahora, lo que no podemos hacer, desde luego nosotros, y yo creo que nadie, es mirar para otro lado
o ponerse una venda delante de los ojos. Y nos preocupa y nos duele la situación de los sindicatos. Los sindicatos nos preocupa y nos duele estos problemas como síntoma de un mal mayor. No, pero ahora mismo todo el mundo alejamiento de los problemas reales que tiene no ya solo los trabajadores, sino también la sociedad. Y que hay que hacerles que vuelvan en sí, hay que reanimarlos. Y no hacemos nada si nos quedamos cruzados de brazos. Como son los nuestros. Claro, en esta mesa fui súper duro con el representante de comisiones en la comisión de expertos de las pensiones. Fui súper duro. Me parece que cometí unos errores que el sindicato va a pagar muy caros. Bueno, y como nos preocupa y nos duele la situación de los sindicatos, es por eso, porque son una herramienta imprescindible. Y más en una situación como la que tenemos en nuestro país. Ya se dice que un español de cada 5 está por debajo del umbral de la pobreza. Son, según los últimos datos, somos 20,6 millones de precarios los que hay en este país. La precariedad, digamos, es el sistema, es un precariado, como dicen algunos. 6 millones de desempleados, y todo esto está afectando. La noticia de estos días de que más de 1 millón de hogares españoles se les ha cortado la luz. Vamos a hablar de la pobreza. Recientemente hubo una movilización en Madrid y en otras capitales de nuestro país contra la pobreza y los recortes, y vamos a poner un vídeo que hizo RT Noticias. Es una cadena de origen ruso, de Novosti, que está trabajando también en España, pero que está haciendo una información muy interesante. Vamos a ver el vídeo que hizo y cómo reflejó esa movilización, que en otros medios prácticamente apareció. Más cosas. Contra la pobreza y los recortes sociales, España ha vivido una jornada de protestas con motivo del Día Internacional por la Erradicación de la Pobreza. Desde el epicentro de la manifestación en Madrid, Ángela Gallardo Bernal nos cuenta cómo ha transcurrido esta marcha. Movilizaciones en decenas de ciudades españolas como esta en Madrid contra la riqueza que empobrece. Es el lema de esta semana contra la pobreza, en la que en España se quiere visibilizar el desmantelamiento del estado de bienestar que denuncian se está produciendo, para rechazar los recortes y las reformas del gobierno porque dicen vulneran derechos y aumentan la desigualdad, y para que no se deje morir a las políticas sociales. En definitiva, desde la Alianza contra la Pobreza reivindican que hay alternativas contra la crisis económica que no implican recortes sociales y que el Ejecutivo las está desoyendo. Piden que se termine con el fraude fiscal que supone decenas de miles de millones, que se dé marcha atrás a la reforma laboral, que se reconsidere si la deuda pública es legítima y que se garanticen unos servicios básicos de calidad. A mí me parece grave que en España ya empecemos a hablar de desnutrición, de desempleo permanente, porque de los 6 millones de desempleados casi todos van a quedarse desempleados de por vida. Estemos hablando de precariedad, hay 1.600.000 familias sin ningún ingreso, por tanto esto no puede mantenerse, es imposible que se mantenga. Pues en España, porque mira cómo estamos en una crisis donde yo soy de la zona sur, donde no damos abasto en las Cáritas y donde la pobreza es extrema, es donde están nuestros pobres, los pobres están en nuestras calles, somos 6 millones de parados, un extrema, no podemos más. Cada vez hay más ricos, ricos millonarios, que ¿qué hacen con ese dinero? ¿Para qué les sirve? ¿Es que les proporciona una satisfacción mantenerlo oculto en los paraísos? ¿Les produce felicidad? ¿Cómo es posible que eso no les deje sin dormir? Según el último informe de Cáritas, 3 millones de personas, el doble que cuando empezó la crisis, viven en la pobreza extrema en España, y el grupo más vulnerable es el de las familias con miembros en paro. 6 millones de personas no tienen trabajo, es el segundo país con la tasa de paro más alta de la Unión Europea, por detrás de Grecia. Esta misma semana el ministro de Economía reconocía que la situación del desempleo es horrible y las previsiones no son muy optimistas, porque hablan de reducción, pero de menos de un punto el año que viene. Respecto a la situación económica, destacamos además los graves problemas que atraviesan algunas de las empresas españolas más tradicionales, como Panrico. Este jueves veíamos estas imágenes a las puertas de su fábrica en Barcelona. Los trabajadores están en huelga desde el domingo y han paralizado la producción en la planta. Se han suspendido los pagos a los trabajadores para poder pagar a los proveedores, y la empresa ha planteado recortar la mitad de la plantilla y reducir en casi un 50% los sueldos.
El presidente de los... Bueno, Ricardo, esto fue lo que pasó en esta manifestación que hubo contra la pobreza y los recortes sociales. Tu análisis sobre tu diagnóstico, sobre cómo está influyendo esto, porque aquí hablamos de primaria, yo creo que esas cosas le interesa poco a la gente para que no me eche la bronca. Están bastante crudas. Inicialmente pensé en traer documentos y traer datos, pero precisamente la reflexión que yo quería aquí traer es de otro tipo. Que no te has traído los documentos. No, y ahora te miente, que tienes un rollo. Ahora os explico. Las estadísticas son muy frías. Tú puedes contar el 20% precario, no sé qué, no tanto. Las estadísticas valen para todo. Veis que con las mismas estadísticas de la EPA del mes de octubre, el gobierno dice que esto va viento en popa y los sindicatos y la oposición dicen que esto va fatal. Entonces, las estadísticas se prestan mucho. Yo lo que propondría a nuestros televidentes es que hagan el siguiente análisis, porque claro, aquí hay un malestar y hay un problema que es la pobreza. Hay un problema de gente que ha entrado de lleno, un número importante, que ha entrado de lleno en la pobreza, o sea, gente que no tiene dinero para dar de comer a su familia. Esto es un dato y se ha incrementado notablemente. Lo estamos viendo en otros canales, en otras noticias, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que hacer es un repaso de una serie de cosas para que la gente entienda también cuál es, de dónde viene su situación de precariedad, porque es que esto no es mágico, no es una sensación, como cuando tiene frío y dice, joder, pues si es que no llevo los calcetines puestos, pues lo mismo, no me hagas reír, que es un tema muy serio. Funcionarios. Si eres funcionario, te han rebajado el salario en cerca de un 20% en los últimos 4 o 5 años. Si eres un trabajador, depende. En algunos casos lo han bajado hasta el 40%, en otros lo están bajando hasta el 30%. Si eres desempleado, desde hace 2 años han bajado la prestación por desempleo y a partir del 6º mes cobras solo el 50%. Si eres jubilado, también te han congelado la pensión en los últimos años e incluso te han escamoteado la revalorización del último año también. Quiero decir, por la vía de los ingresos no se salva nadie. Tú decías, Paco, que los colectivos no se salva nadie. Pero si miramos la lista de los gastos... Sí se salva gente. No, quiero decir, se salvan, digo, de las clases medias y populares... No se salva nadie. Digamos, los que trabajan en toda la maquinaria del despido, de despedir gente, de cercenar derechos. Bueno, sí. Eso no. Evidentemente. Mira cómo se ponen cuando dicen limitar los salarios de los ejecutivos. Que sí. No, me refiero. Enseguida te amenazan con que se llevan las empresas del país. Estoy hablando de clases medias y de clases populares y de clases bajas. No se ha salvado nadie. Es que somos los que estamos pagando la crisis. Sea funcionario, seas empleado, seas desempleado o seas pensionista, a todo el mundo le han metido la mano en la cartera. Y por el lado de los gastos, bueno, aquí ya sí que nos han metido la mano en la cartera de una manera. Gastos, que son los gastos que tiene una familia más desde la crisis. Becas de comedor, desaparecidas. Ayudas a materiales, desaparecidas. El euro que nos cobraron por receta, pero no es el euro, es la subida de medicina. Yo soy diabético y pago al doble la medicina que la pagaba antes. Mi insulina me cuesta exactamente el doble, 2,5 euros a 5 euros. Yo utilizo la insulina todos los días 4 veces. Pensemos en las personas a las que les han congelado la pensión o están desempleados y les han subido las medicinas. Pero seguimos con la lista. Todos, como he dicho, servicios culturales, etcétera, contribución, IBI, contribución, basuras, me refiero, todo ha subido. Precios en los servicios municipales, gimnasios, etcétera, etcétera, todos esos aspectos han subido. Eléctricas, ha subido. Cuando la gente, y probablemente este es el tema más dramático, porque las eléctricas en este país son un oligopolio que viene desde la guerra civil, desde finalizada la guerra civil, que se consolidó con el franquismo y no se ha desmontado. Son los únicos en el que eléctricas, petróleo, etcétera, no tienen ninguna competencia.
no se les ha pedido ningún tipo de devaluación, tienen unos beneficios impresionantes y siguen subiendo los precios. Un dato, solo un dato. Ahora está en el Consejo de Administración Aznar, González... Pues Solvay. Precisamente por eso siguen ganando. Solo un dato. La Asociación de Empresarios de Vehículos, ANFAC, el otro día se quejaba y ha salido en una rueda de prensa diciendo, o sea, que hemos rebajado el 18% del salario a nuestros trabajadores para ser competitivos y es exactamente lo que nos han subido los costes en energía. Con lo cual, se lo hemos quitado a los trabajadores y se lo llevan las eléctricas. Es decir, yo lo que proponía para, o lo que propongo en el programa para que la gente reflexione es cuáles son las causas de sus males en ingresos y en gastos, más que hacer proporción. Ha subido la electricidad, no sé cuánto. No, si la gente ahora mismo tiene que echar cuentas para llegar a fin de mes y son todos estos elementos. Pues todos son decisiones directas, la mayoría directa y otras indirectamente, del gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular, que sabemos que lo que hace es cumplir con los mandatos del Poder Financiero Europeo, igual que la Comisión, que también cumple con estos mandatos. Y esto es a lo que hay que resistirse, porque es que el otro día vi un vídeo de ATAC de 4 minutos, la distribución de la renta, es decir, no todo el mundo se empobrece, es más, durante la crisis hay un poquito de gente, lo que tú decías, estos son asalariados, ganarán muchos salarios, pero hay un porcentaje ínfimo de la sociedad que se está enriqueciendo en esta crisis y está habiendo un desfalco absoluto. O sea, que es que no es una crisis, la conclusión es que no es una crisis, es una estafa. Y la gente no tiene que verlo como algo que ha caído del cielo y que no se puede. Esto hay que desglosarlo y hay que ver por qué la electricidad no baja en este país y sube, ¿por qué la gasolina no baja? Y sube, ¿por qué bajan las pensiones? ¿Por qué bajan? No sé, ese es el debate que yo quería traer hoy. Bueno, os puedo dar un minutillo y medio a cada uno porque vamos ya. Yo, dos o tres cosillas nada más. En la crisis... Son dos o tres. Dos. Hay un 14% más de ricos y un 60% más de pobres. Eso define. Ha crecido el consumo de artículos. Hay 1.600.000 familias que no tienen ingresos teóricos y viven, que significa que hay una economía sumergida tremenda. El 25% de la economía de este país es sumergida. ¿A quién le interesa esto? Pues obviamente a los que no, a los que emplean, no a los empleadores. Hay un montón de trabajadores cada vez más sin derechos. Y ya para terminar, hay un fenómeno nuevo, y es que como consecuencia de la reforma laboral, prácticamente en todas las pequeñas y medianas empresas ha desaparecido la negociación colectiva. Como consecuencia, los salarios tienen una bajada tremenda, porque no hay instrumentos de defensa más que en las grandes empresas. En consecuencia de todo esto, la desregularización del mundo del trabajo está provocando pobreza y está provocando que haya que haber tomado medidas importantes en algunos sitios, porque ya hay niños que no comen y se les tiene que dar desde las instituciones las 3 comidas al día. Es decir, hemos llegado al nivel del tercer mundo. Sí, yo quiero suscribir todo lo que ha dicho el compañero, porque aparte de ser un experto, también está en la calle. Es verdad, los recortes y el nivel de pobreza ha pillado a casi todas las capas sociales. Te pilla si eres estudiante por las becas, si eres discapacitado por la dependencia, si eres enfermo por los temas de las medicinas, de todo. Y a mí esto me da cierto miedo, porque pasa como cualquier cosa a la que te acostumbres, empiezas a sentarte en esa situación. Y os voy a contar, y ya para terminar, una anécdota. El otro día en la Asamblea de Madrid hubo una comparecencia política y vinieron varios medios de comunicación, entre ellos una chica muy jovencita, de 20 y pocos años, que al final pues le dije si se quería quedar a comer y me dijo, no, mejor como en mi casa. Y digo, no, que la asamblea se come por 3 euros. Y entonces, pues nada, fuimos allí, cada vez que pedía un plato pensaba que era cada plato 3 euros. Entonces me empezó a preocupar cuál era su situación financiera real, cómo vivía.
Y ya cuando terminamos, que tampoco quería postre, le dije, tomate postre. Y dice, no, 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 mejor en mi casa con café, que también tengo. Digo, pero que vienen los 3 euros todo ese precio. Entonces dije, claro, digo, lo estarás pasando muy mal con lo que cobras. Digo, pues si estás de becaria, 400 euros. Dice, no, cobro 200. Entonces, un trabajador, aunque fuese becario, haciendo la trampa que todos los medios de comunicación hacen, es que cuando has terminado la carrera, te matriculas en un máster y dejas un par de asignaturas para poder seguir siendo becario. Esto hace años era impensable, que alguien que currase 5 horas a la semana, al día, por 200 euros. Entonces ya empieza a ver en muchos sitios que eso es lo que hay, que es lo normal. Yo me acuerdo que hace unos años los 400 euros que luego le repetíamos a Zapatero, por favor, que no nos sigan dando, ya era una miseria. Y hoy se empieza a conseguir casi como un lujo. O sea, a mí me da mucho miedo todo lo que se está haciendo. Hay que evitar que esa indecencia, bueno, se convierta en... Pues vamos a barrio. Pedir a nuestra novata, Ana, que cierre el programa con la opinión sobre lo que estamos hablando, sobre el tema de la irrupción de la pobreza, la extensión de la pobreza. Vamos, yo creo que... Que llega hasta los antiguos empresarios, ¿eh? Sí, sí, sí. 400.000 autónomos se han hundido. Se han hundido. Y hay un millón de antiguos empresarios, incluyendo autónomos, a los cuales Hacienda les manda cada 15 días carta con amenazas de embargos, etcétera, etcétera. O sea, que quien iba a acabar la clase empresarial en España no iba a ser los rojos como vosotros, sino iba a ser el capitalismo. Exactamente. El capitalismo, los que iban a acabar con ellos. Sí. Efectivamente, yo creo que lo que aquí se ha relatado es precisamente lo que todos conocemos ya, lo que se grita en las manifestaciones, y no es ningún secreto para nadie, ¿no? Que están haciendo pagar el precio de una crisis, ¿no? La factura de una crisis que no hemos generado los trabajadores ni los hijos de los trabajadores, precisamente a la mayoría de la sociedad, mientras un grupito parásito y minoritario se hace cada vez más rico, la mayoría nos quedamos en absolutamente nada. Eso es lo que es el capitalismo, lo acabas de decir, ¿no? Efectivamente, por eso nosotros también, los jóvenes ahora mismo, sabemos que cuando luchamos por una educación pública o cuando luchamos por una sanidad pública, luchamos también contra el sistema, que es precisamente eso, ¿no? Garantizar que esos pocos puedan vivir de una forma, bueno, pues obscena, ¿no? Realmente, aunque eso signifique aplastar y acabar con los derechos de millones de personas, ¿no? En ese sentido, nosotros lo tenemos muy claro, pensamos que la lucha contra el capitalismo ahora es la lucha contra el Partido Popular, que es quien defiende esos intereses, ¿no? Está claro, ¿quién llenaba los sobres del Partido Popular? Pues los grandes empresarios, los grandes banqueros, precisamente ese grupo, ¿no? Yo creo que, como ha quedado claro en todas las luchas que hay ahora, ese es el camino precisamente para poder revertir toda esta situación que es dramática para millones de personas cada día más, desgraciadamente. Pues hemos llegado al final de nuestro tiempo y solo me queda despedirme evocando a nuestro admirado Walter. Señor director, ya puede disponer de las cámaras.